Medical. Más de 30 años comercializando equipos médicos especializados e insumos para la salud boliviana. Más de 170 hombres y mujeres integran nuestro equipo de trabajo, brindando día a día un servicio de excelencia a nuestros clientes. Comercializando una extensa variedad de productos para las siguientes especialidades: cardiología, traumatología, terapia intensiva, laboratorio, cirugía, ginecología. Nuestra oficina en la ciudad de La Paz, en calle Belisario Salinas, esquina Andrés Muñoz, número 600, teléfono 241-0803. Y en la ciudad del Alto, en la avenida 6 de Marzo, casi esquina calle 4, zona 12 de Octubre, galería Banco Ganadero, locales 6 y 7B, teléfono 282-5808. HP Médica, línea gratuita 811-3232. Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Fides TV. Un día más en tu hogar y gracias por recibirnos en sus casas a todos los televidentes. Hoy día, iniciando siempre lo que es el Día del Niño, queremos invitarles a todas las mamás, a los papás, para que puedan traernos a nuestros hijos al Colegio Médico Departamental de La Paz en esta campaña gratuita el día 10, 11 y 12 de abril, de 8 a 12 y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. En la calle Valdivian 1265 y también con el auspicio del Colegio de Odontólogos de La Paz, las atenciones especiales los días 12 y 15 de abril. Quiero agradecer también a HP Medical, quien nos auspicia el programa y con quien estamos siempre compartiendo. Un saludo especial al licenciado Edwin Hurtado. HP Medical te atiende las 12 horas continuas de lunes a viernes de 8 a 20 y los días sábados de 8:30 a 12:30. También puedes llamar a la línea gratuita el 811-3232 o dirigirte a la avenida Belisario Salinas, esquina Andrés Muñoz, en la ciudad de La Paz. También las tenemos en Cochabamba, en Santa Cruz y en la ciudad de El Alto. Quiero dar la bienvenida al doctor Ricardo Landívar, quien conduce el programa, y estaremos con una invitada muy especial. Querido Lucho, muy buenas tardes, amigos televidentes, muy buenas tardes. Estamos en su programa Médico en Casa, lunes 8 de abril del 2013, horas 17:05. Es importante mencionar a nuestro patrocinador, el Laboratorio Márquez, que está con su producto estrella, no sol para la protección de la piel en pacientes que viven en El Alto, que viven en la ciudad de La Paz, en sus diversos factores. Tiene factor 30, 35, 55 y vienen con las características de ser: en primer lugar, puede ser un gel, un visage o loción. Es importante, amigos, mencionar que este laboratorio es boliviano, con calidad y experiencia. ¿Es así, Lucho? Sí, efectivamente, Ricardo. También queremos agradecer a Flogiatrin B12, a la Lina Remer, quien está auspiciando el campeonato del Colegio Médico. Y para todos los profesionales del Colegio Médico, les invitamos a inscribirse en instalaciones del Colegio Médico. Tú que estás en alguna clínica, en los hospitales, en el materno infantil, en el sistema público, tu equipo de 10 personas totalmente gratuito, y en el mes de abril estaremos iniciando el campeonato a fines de este mes conjuntamente con lo que es Flogiatrin B12. Quiero dar la bienvenida a la doctora Rosario Ruiz, quien conducirá también este programa el día de hoy. Buenas tardes, queridos televidentes, un placer estar nuevamente con ustedes con este su programa Médico en Casa. Hoy día tenemos un tema bastante interesante y común. Vamos a hablar de lo que son las verrugas. Tenemos como invitada a una gran profesional, a la doctora Sandra Encinas. Como siempre, queremos, por favor, contar con su colaboración, con su participación a través del Facebook a Médico en Casa 2013, por Twitter Médico en Casa 01 o al correo electrónico medicoencasa@colmedlapaz.org o a través del teléfono del canal, el 216-7788. Como les había anticipado, hoy día el tema es las verrugas. Tenemos como invitada a la doctora Sandra Encinas. Ella es médico dermatólogo con subespecialidad además en dermatología pediátrica, docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés en el ramo de la dermatología, es docente responsable de la residencia médica en dermatología, jefe ahí actualmente del servicio de dermatología en el Hospital de Clínicas, miembro titular de la Sociedad
paceña y boliviana de dermatología y actualmente miembro del Colegio Médico de La Paz. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues encantadísima poder compartir con ustedes, formar parte, bueno, por esta tarde del equipo. Sé que es un programa muy lindo, un programa donde tenemos, gracias a Dios, mucha acogida por la gente. Bueno, estoy aquí para poderles orientar en lo que, bueno, se trata el tema de ahora, ¿no? Es importante contar con tu presencia acá en el set, porque muchas personas y generalmente las familias se preguntan, ¿y qué son las verrugas? ¿Cómo se las puede tratar? ¿Hay mitos? ¿Qué relación tienen con algunas otras enfermedades? Eso iremos desglosando en toda esta tarde, junto con los amigos televidentes, para poder tener más información sobre esta enfermedad que aqueja a muchos pacientes, sobre todo niños. Vamos a comenzar un poco con la parte de introducción a la enfermedad de las verrugas y vamos a ir bien por posteriormente las diapositivas que tenemos preparadas, ¿sí? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, y vamos a empezar a hablar de las verrugas. De hecho, se sabe que las verrugas, y es frecuente en nuestro medio, es una patología pues que es de origen viral. Muchos no tienen conocimiento de que es una patología, es una enfermedad causada por virus. Dentro de todas las infecciones virales, pues tenemos este grupo de las verrugas, que es causada por el papovavirus, que tiene pues su significancia: papapiloma, popolioma y bacolización. Es un virus especial, puesto que no causa daño al ser humano, ¿no? Pero más bien causa esas lesiones que, bueno, a la larga son preocupantes, y principalmente cuando se diseminan, ¿no? Puede causar un poco de molestias, y se dice que dentro de todo este grupo de verrugas que tenemos, las que duelen son las que se encuentran en zonas de presión o en el pie. Y bueno, tenemos una clasificación que también estas, dentro de este virus que es productor de las verrugas, pues tenemos las de alto riesgo, mediano o bajo riesgo. Las de alto riesgo generalmente se encuentran en mucosas, y se dice que actualmente es el primer productor este virus del cáncer de cérvix, que, bueno, pues se lo habla actualmente, ¿no? Y se está haciendo mucha prevención en cuanto a las mujeres, ¿no? Y se ha visto su gran incidencia en esto. Pero las verrugas que van a producirse a nivel cutáneo en la piel, pues no son peligrosas estas, y más bien tienen, están divididas por cada cepa que va a producir sus diferentes formas clínicas, que, bueno, pues las vamos a ir viendo. Ahí tenemos una forma clínica, y decimos que la prevalencia de las verrugas pues es aproximadamente de un 7 al 10%, y que uno se puede contagiar ya sea por en algún lugar, por zonas contaminadas o de persona a persona. Y una vez que se las contagia las verrugas, pues puede diseminarlas. Por eso es que se dice que son auto y heteroinoculables, la transmisión es directa, y bueno, el modo de contagio va a largo, ¿no? No es inmediatamente. Por ejemplo, uno no se puede acordar cuando se contagió las verrugas. Se dice que el tiempo es prolongado hasta los 6 meses, donde va a hacer su aparición. Y tenemos las verrugas comunes, que es las que nosotros vemos, pues están localizadas en, las comunes pueden estar en la cara, en las manos, pero principalmente en las manos, donde vamos a ver en esta foto donde existen las pápulas diseminadas. Esas son pápulas ásperas queratóxicas, que nosotros en dermatología las llamamos, y que, bueno, el paciente al tocarlas, al morderlas, puede diseminarse. Dime, Sandra, ¿cómo es que aparecen estas verrugas? Si bien el virus está ahí, ¿hay factores que predisponen a que unas personas las sufran y otras no? Claro, se dice que hay personas que son obviamente predisponentes para tener estas verrugas, hay otras personas que pues nunca las van a tener. Eso es un factor innato, ¿no? Se dice que hay una tendencia en esto de acuerdo a la inmunidad que tienen, y obviamente a diseminarse, como vemos en esa foto, pues la diseminación por el roce, por el frote, pues va haciendo. Y peor si, bueno, no contamos con una adecuada higiene, pues también va a ser otro de los factores, como los niños que están jugando, ¿no?, en la tierra, que muerden, que hacen sangrar las verrugas, pues bueno, van a tener esa tendencia, y van a tener la tendencia no solamente de tenerlas en las manos, sino también de llevar a otras zonas, como podemos ver, puede llevarse a la cara, a la nariz o zonas de frote generalmente donde tienen. Y bueno, también dentro de estas verrugas vamos a ver a las planas, que muchos confunden con el acné, por ejemplo, porque estas son pápulas, o bien, para que entienda la gente, pequeños granitos planos, brillantes, que también estos pueden diseminarse ya sea por el afeitado, el rasurado que tienen los pacientes.
Excelente, amigos televidentes, estamos con el tema verrugas. Invitamos a que llamen al programa al 216-7788, es Fides TV, y se comuniquen con Médico en Casa. Aquellos amigos que puedan llamar en este momento van a ganar estos gels o loción para el sol, no sol, que es un producto de Laboratorio Márquez. Evidentemente tiene que haber un roce entre persona y persona para el contagio, o simplemente tiene que el virus se puede postear en un objeto. ¿Cómo es esto? Porque muchas veces se decía que, por ejemplo, el tomar un billete, papel moneda, podía ser la forma de transmisión, y que tendría que haber una solución de continuidad en la piel del otro, o sea, que crecí para los amigos televidentes que haya una pequeña herida. ¿Cómo se hace? Generalmente lo que tú dices es cierto, ¿no, Ricardo? Tendría que haber una pequeña herida, tendría que haber una pequeña laceración en la piel para que se pueda contagiar, y el virus puede estar en cualquier lugar, en la transmisión, al dar la mano, al darnos un beso, puede estar en el mismo dinero, o en zonas que están contaminadas, objetos contaminados, puede existir. Entonces ese es el modo de transmisión. Y como te digo, que no duele, el paciente pues no tiene dolor, y va molestando y de a poco va sintiendo que va, no de una, sino que van contagiando a 3 a 5, y es ahí lo que pues empieza a preocuparles. Amigos televidentes, queremos recordarles, participen con sus preguntas, ese es un tema bastante común e interesante. Por favor, comuníquense al teléfono 216-7788 para poder quitarle sus dudas. Sandra, una duda, ¿por qué es tan frecuente en los niños? ¿Y por qué múltiples verrugas, que la hace incluso mucho más difícil de tratar? Justo los niños, porque ellos son los que están en contacto con la tierra, al jugar en una cancha, o porque están con los amiguitos, ¿no? Y basta un amiguito que tenga, y si ese niño tiene la tendencia pues a tener las verrugas, pues se va a contagiar fácilmente. Y como te digo, hay cierto tipo de personas que son muy muy susceptibles, pero eso de acuerdo a la inmunidad, ¿no? Hay genes que se transmiten en la familia donde hacen que exista una tendencia que uno tenga ciertas enfermedades, y dentro de estas enfermedades pues las tomamos a las virales, que son las verrugas. Entonces es frecuente, y los niños lo que hacen comúnmente es, bueno, tocárselas, molestar, y no toman importancia hasta que se diseminan, o hasta que el papá dice, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Tienes muchas, vamos al médico, o yo te curaré. Entonces, otra de las cosas, ¿no?, que dicen los papás, te pondré estito o elotrito, hacen sangrar la lesión, y sin querer, pensando que lo hacen bien, pues están. Tenemos una llamada al aire. La señora Martínez, por favor, puede hacer su pregunta o su cuestionamiento a la doctora. Muy bien, buenas tardes. Una consulta, mire, en mi pie derecho, en la planta, a nivel de los dedos, me han salido, no sé si decir si son verrugas o si son callos. Me molesta bastante al caminar. Y no sé qué es lo que debo hacer. Así como está mostrando en de la pantalla al lado izquierdo, en los dos dedos del medio tengo, pero no tienen esos puntitos negros. Son así, son como protuberancias en ese sentido. Bueno, gracias. Bueno, de todas maneras, nuestra amiga señora Martínez ha ganado un tubo de no sol para mejorar y proteger sobre todo la piel de usted o sus niños. Puede pasar a recoger del set el día miércoles a horas 5 de la tarde para que se le entregue en forma personal este no sol. Bueno, las verrugas, bueno, gracias a la amiga por llamar. Pues las que están en la planta del pie son las únicas que duelen, como dije a un principio. Y estas verrugas pueden fácilmente pues confundirse con un callo. Se encuentran en zonas de presión y son las que duelen. Habría que verla clínicamente si no se trata de lo que nosotros llamamos una hiperqueratosis, o es una verruga finalmente lo que le está causando el problema a la amiga. Y pues bueno, pues estas verrugas se contagian al andar descalzo, en piscinas, en esos lugares, ¿no? Y uno pues de tiempo se da cuenta, porque las zonas de presión son las que van molestando o donde se ha contagiado. Ahora, una